¿Y usted qué? ¿Por qué no llegó esta mañana? Digo, lo que pasa es que me metí en un berraco problema en eso de madre colegio. Ahora me toca ir a dar un ensayo del grupo de teatro. Y si no voy, me echan. ¿Cómo se llama? Mateo. Pasa, gran marica de mierda. Marrán de maricones. Es lo que se volvió fue un vago. Un vago desde que está con Walter. Antes no teníamos ni para comer. Quiero que usted me vigile ese grupito. Quiero que me diga quiénes son, cómo se llaman, dónde viven y así todo lo que pueda sobre ellos. Pues yo veo el mío muy encarretado en lo de teatro. Hasta pinta de actor sí tiene, muchacho. Bueno, la pinta se la saca la mamá. El actor sí no sé. Talentoso resultó Mateo para eso del teatro, ¿no? Estoy a todos creyéndole el cuento. Se subió por eso. Me gusta que esté en el grupo. Pero yo me pregunto, ¿qué precio estamos dispuestos a pagar por satisfacer nuestras necesidades? ¿La vida? Me quedé solo y tenía miedo. Pero yo, ¿quién soy yo? ¿Qué pendejo, ah? ¿Qué pasa, mi hijo? ¿Qué pasa aquí? No, que no se me confunda, pollo.